Today's class is about family and recreation activities. Remember that we've been working with daily routines in this unit. Recuerda que hemos estado trabajando con la rutina diaria en esta unidad. Today we're going to continue. Before moving on to today's lesson, I want you to remember what you learned in the previous class. Antes de continuar con la lección de hoy, quiero que recuerdes qué aprendiste en la clase anterior y lo conectemos con la clase de hoy. Let's see. In your previous class, you learned adverbs of frequency and recreations. Let's see some of them. Always, usually, normally, sometimes, and never. Can you remember what they mean? ¿Puedes recordar lo que ellos significan? ¿Puedes recordar en qué parte de la oración lo puedes utilizar? ¿Cuáles otros también trabajamos ese día? Let's see. Every day, once a week, twice a week, on Sundays, and Mondays and Tuesdays. That depends on the day you prefer. Depende del día que prefiera. Can you remember that the first group usually goes after the subject and before the action, as you can see in the example? I always play soccer on Saturday. In the second group, remember that you can place the adverb at the beginning or at the end. My sister and I play parchís every day. Is there any other example you can remember? ¿Hay algún otro que puedas recordar? Don't forget to complete all the assignments that you had in the previous class. Remember that you had to write some sentences using the adverbs of frequency and put it in your portfolio. Recuerda que debes completar todas las tareas que se te asignan. En la clase anterior, te dejamos que debías escribir alguna de las actividades que haces utilizando las palabras de frecuencia. Ve trabajando tu portafolio con tiempo para que luego el trabajo no se te acumule para el día final. Now I know that you're wondering, what are you learning today? Yo sé que ahora te estás preguntando, ¿qué vas a aprender en el día de hoy? Let's see what I expect. Number one, identify 5 to 6 family members. Identificar de 5 a 6 miembros de la familia. Can you already do that? ¿Puedes hacer eso ya? ¿Cuántos miembros de la familia crees que puedes identificar en inglés? Make a list in your notebook if you wish. Haz una lista en tu cuaderno si deseas. Outcome number two. Comprehend and produce a short text about family recreation following the email structure. En la clase de hoy vas a leer para comprender y producir un texto muy sencillo sobre recreación utilizando la estructura del email. Let's begin today's class. Family members. Miembros de la familia. Look at the family on the screen. Mira la familia en la pantalla. What members can you identify? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Let's learn new vocabulary. Make sure to have a pencil and your notebook and write the words you learned. Number one, mother. Mother, or mom, mom, madre, mamá, mother, mom, father, dad, father, padre, dad, papá, father, dad, brother,
Brother, hermano. Brother. Sister. Sister, hermana. Grandmother. Grandmother. Grandma. Abuela. Grandfather. Grandfather. Grandpa. Abuelo. What activities do you typically do with your family? ¿Cuáles actividades típicamente haces con tu familia? Ve pensando en ello y mientras tanto vamos a repasar el vocabulario. This time, I want you to help me to review it. Help me to label the family member pictures. En esta ocasión, la familia tiene un diferente orden. Quiero que mires el número y me digas cuál es el miembro. Number one, who is she? ¿Quién es ella? Number one, exactly, mother or mom. That is the mother, la madre, mother. The number two, grandfather, grandfather. And who's the number three? Can you say it? ¿Puedes decirlo? Exactly. She is the sister. Ella es la hermana. Sister. And who is the number four? Yes, he is the father or the dad. Father. Dad. Padre. And who's the number five? Brother. Brother. El hermano. And what about the number six? ¿Y la número seis? Grandmother or grandma. Grandmother or grandma. La abuela. Good job. Now, thinking about the activities you do with your family, I want you to look at the following pictures. Look at the pictures on the screen. Which of these activities can you name in English? Try yourself. ¿Cuáles de estas actividades que ves en pantalla que se están haciendo en familia puedes nombrarlas en inglés? Puedes utilizar tus notas del cuaderno o las que ya te has aprendido para que identifiques cuáles son esas actividades. Tómate unos minutos. I'm sure you remember many of them. Yo sé que recuerdas mucho de ello, pero por si acaso, vamos a verlo. Check social media or take online classes with your mother. Talk with your father. Play basketball with your brother. Go jogging with your sister. Read books with your father. Play with your father. Cook with your mother. Go shopping with your sister. Now I want you to think of five activities you do with some members of your family. Quiero que pienses en cinco actividades que sueles hacer con algún miembro de tu familia. Do you go jogging? Do you play basketball? Do you usually watch TV? What activities do you do with your family? Complete this list. Look at the example.
I usually play basketball with my brother. Complete the list. I'm going to give you 2 minutes to complete this exercise. I know you can do it. Le voy a dar 2 minutos para que completen el ejercicio. Sé que pueden hacerlo. ¿Pudiste completar tu ejercicio? Si no tuviste tiempo, recuerda que puedes terminarlo después de clase. Puedes también compartirlo con tus compañeros de forma que puedan compartir su experiencia de aprendizaje. Y recuerda que este tipo de ejercicios debes reportárselo a tu maestra de aula para corrección y retroalimentación. Now it's your reading time. Ahora es tiempo de lectura. Vamos a ver un correo electrónico en el que una amiga que estuvo de vacaciones en República Dominicana regresó a su casa. Le escribe un correo a uno de sus amigos durante esas vacaciones contándole cómo son sus actividades familiares en su tiempo de recreación. Vamos a ver. Hello, dear Luis Emilio. Today is the anniversary of the day I returned to Miami from the Dominican Republic. Thank you very much for the help and the fun. My time in your country was fantastic. Hola, querido Luis Emilio. Hoy es el aniversario desde el día que retorné a Miami desde República Dominicana. Gracias por la ayuda y por lo divertido que fue. Mi tiempo en tu país fue fantástico. My life now is very different. I play tennis 3 times a week in the morning. I'm super happy. I like it. I'm not very good, but I have fun. I also go biking with my family on Sundays. We usually go to the beach and organize a picnic. Do you remember my grandmother's famous barbecue sauce? She always prepares it. I'm not a fan of baseball, but I play once or twice a month with my dad. He loves it. My grandfather is sick, but he is okay. He does a lot of exercise every day because of his diabetes. Please, tell me about your summer and about your family. I always remember them with love. Teresa. En español, esta parte sería: mi vida ahora es muy diferente. Yo juego tenis 3 veces a la semana en la mañana. Estoy muy, muy feliz. Y me encanta. No soy muy buena, pero lo disfruto. También monto bicicleta con mi familia los domingos. Usualmente vamos a la playa y organizamos un picnic. ¿Recuerdas la famosa salsa barbecue de mi abuela? Ella siempre la prepara. No soy muy fanático del béisbol, pero lo juego 1 o 2 veces al mes con mi papá. A él le encanta. Mi abuelo está enfermo, pero él está bien. Él hace muchos ejercicios todos los días por su diabetes. Por favor, háblame acerca de tu verano y acerca de tu familia. Yo siempre los recuerdo con amor. Teresa.
In the email, I want you to check some specific information and tell me, who writes the email? ¿Quién lo escribe? Who receives the email? ¿Quién lo recibe? What is the email about? Think of this and tell me the answers. Who writes the email? Luis Emilio or Teresa? Exactly. Teresa writes the email. And who received it? Yes, Luis Emilio is the one who receives the email. And what is the email about? Is it about personal information? About Teresa's daily routine? Or about Teresa's family recreations? What is it about? ¿De qué se trata? Exactly. It's about Teresa's family recreation. Now I'm going to show you the email again. And in this occasion, we're going to complete a very simple exercise. Les voy a mostrar el email otra vez y vamos a completar un ejercicio bien sencillo. Look at the pictures on this column. Mira las figuras o las láminas que están en esta columna. I want you to number the pictures 1 to 4 as the activities appear in the text. Quiero que enumeres las láminas del 1 al 4 a medida que va apareciendo la información en el texto. Una de las láminas no pertenece al texto. ¿Cuál será? Let's read along. Vamos a leerlos juntos. Hello, dear Luis Emilio. Today is the anniversary of the day I returned to Miami from the Dominican Republic. Thank you very much for the help and the fun. My time in your country was fantastic. My life now is very different. I play tennis 3 times a week in the morning. What is the picture? Exactly. This is the picture number one. Play tennis. I play tennis 3 times a week in the morning. Let's continue. I'm super happy. I like it. I'm not very good, but I have fun. I also go biking with my family on Sundays. We usually go to the beach and organize a picnic. Exactly, this is the next activity. We usually go to the beach and organize a picnic. What is the picture for this activity? Can you see it? Very good. Is the letter B. Go to the beach. Ir a la playa. Let's keep reading. Sigamos leyendo. Do you remember my grandmother's famous barbecue sauce? She always prepares it. Exactly. That's the next activity. She always prepares it. What is the picture for this activity? Yes, is the picture A. I'm not a fan of baseball, but I play once or twice a month with my dad. He loves it. My father is sick, but he's okay. He does a lot of exercise every day because of his diabetes. This is the next activity. He does a lot of exercise every day because of his diabetes. What is the picture? Picture C or picture D? Exactly. Is picture D. Very good job.
Muy buen trabajo. Now it's your time to write. Ahora es tu hora de escribir. En el siguiente ejercicio, tú vas a escribir un email. Vas a imaginarte que Teresa te escribió el email a ti y tú le vas a responder con la pregunta que ella hizo al final o con la petición que, por favor, le escribieras sobre tu verano y sobre las cosas que haces con tu familia. Escribe un email corto de 5 a 6 líneas a ella y dile sobre tus rutinas, incluyendo la frecuencia. ¿Recuerdas las palabras de frecuencia que repasamos al principio? Always, usually, every day, sometimes, once a week, twice a week. No olvides utilizarla al escribir tu texto. Algo muy importante que quiero que tomes en cuenta al escribir tu texto es la estructura de un correo electrónico. Vamos a volver a ver el texto y vamos a ver cuáles partes lo componen. Let's see. Look at the first part. Mira la primera parte. To Luis Emilio MB, 2007@bestmail.com.xd. This is the recipient's email address. So this is very important because this is the person you're sending the email. Esta es la persona a quien le estás enviando su email a su correo electrónico. Number two, what is the topic? What is the subject? In this case is my life back home. Mi vida de vuelta a casa. What would be your topic? ¿Cuál será tu tema? No olvides colocarlo en tu email. Next, I want you to remember to say hello. Every time we're going to start writing a letter or an email, which is an electronic letter, you say hello at the beginning. No olvides el saludo. Cuando vamos a escribir cartas o correos electrónicos, que es una carta electrónica, siempre comenzamos con un saludo. Luego continuamos con el cuerpo. All I want to talk about. Todo lo que yo quiero decir en mi correo. Finally, you say goodbye and put your signature or your name. Finalmente, te despides y colocas tu firma o tu nombre. Estas son las partes que debe tener el email que tú escribas. No olvides que todo el trabajo que hagas de forma escrita debes colocarlo en tu portafolio, que debes entregárselo a la maestra al final de esta unidad como evidencia de tu progreso. Let's recap everything you learned today. Vamos a recapitular o a repasar lo que aprendiste en el día de hoy. Number one, you learned family members. Mother, father, sister, brother, grandmother, and grandfather. I want you to think. Quiero que pienses, are those the only family members? ¿Son esos los únicos miembros de la familia? ¿Cuáles te faltaron por aprender en la clase de hoy? Te invito a que utilices la estrategia que tú crees que mejor te funciona para investigar y aprenderte otros miembros de la familia, como tío, tía, primos, etc. Also, you learned how to read and write an email. También aprendiste cómo leer o comprender un email, pero también a escribirlo utilizando su estructura. Vuelvo y te recuerdo, cuando vayas a hacer tu tarea, debes de tomar en cuenta cada parte que vimos. The recipient email address, el correo electrónico de quien va a recibirlo, the subject you want to talk about, el tema del que vas a hablar, you say hello, dices hola, you write your email, escribes toda la información que quieres, you say goodbye, and finally you put your signature or your name. Y finalmente pones tu firma o tu nombre. Now it's time to say goodbye. It's all for today's class.
Es hora de despedirse y es todo por la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado. See you next class.